La Universal de San Pedro Apóstol, Primera Pedro 2 Desde el versículo 9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente, pues Qué mérito tiene el soportar que os abofeten si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís si y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La última parte que habíamos visto era la piedra viva que era piedra viva, una, una ejemplificación de algo que no tiene vida, pero que al venirle la palabra de Dios empieza a tener eh, vida. Entonces, es lo mismo que cuando Dios puso la ley, los mandamientos, en tablas de piedra. Estaba demostrando que ese es nuestro corazón, que con la palabra Él va a cambiar. A través de la palabra va a cambiar nuestro corazón. Por eso en Ezequiel 36 ya dice que en el nuevo pacto en la nueva alianza quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También en Corintios estaba diciendo el apóstol Pablo que ustedes ya son cartas escritas ya no en corazones de piedra sino en eh, corazones de carne con tinta, con, eh, no con tinta. ¿no? Sino con espíritu. Entonces nosotros podemos entender entonces que Pedro está queriendo explicar que este grupo, este, eh, estos, esta gente a quienes es enviada esta carta, son personas que han sido de las doce tribus de Israel. Porque a quienes se le dio todas estas promesas a las doce tribus de Israel. Y acá había varios textos que él había citado. Prácticamente la parte que vimos en la pasada eran puros textos que salían en la Biblia. Por ejemplo, el versículo 8 dice. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces lo que la piedra de tropiezo es cuando vos la piedra que tenía que aceptar como tú, como para sujetarte, rechazaste. Entonces en vez de ser tu eh, lo que te sustenta te causa tropiezo porque de 6 y ari de sostene seis entonces por y qué dice qué significa eso desobedecer la palabra que trajo dios que trajo jesús bueno el versículo 9 ya empieza hablando de otro punto más eso los que tropezaron ¿quiénes eran los que rechazaron la palabra los que rechazaron el Mesías, los que rechazaron la Torah, los que rechazaron la ley, los mandamientos, esos son los que tropezaron. Más vosotros, refiriéndose a los que están escuchando la palabra, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, esa Dios presenta en el pueblo. ¿Cómo Dios le presenta a su pueblo? Ustedes no son gente que tropiezan. Ustedes no son gente que se desvían de la verdad. Ustedes son linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje? ¿Eh? Dice, pero ustedes son una familia escogida. Se entiende mejor, ¿no? Quiere decir que ustedes vienen de una familia especial. ¿Cuál es esa familia? ¿De qué familia estaría hablando? ¿A quién Dios le había prometido que en su linaje, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra? A Abraham. Entonces le está queriendo hacer entender: ustedes son de la familia de Abraham. Ustedes son descendientes de Abraham. Son la familia escogida, porque Dios a Abraham escogió para formar su pueblo. Así dice la Biblia, o ¿no? Y ese pueblo estuvo en, Israel, en Egipto durante muchos años. Y después viene Moisés y le libera. ¿Con qué objetivo? Para hacerle ya, ahora no una familia, sino una nación santa. Ellos eran primero una familia: Abraham, Isaac, Jacob, su hijo. 75 personas entraron en Egipto. Pero cuando salieron, ¿cómo salieron? 600 mil hombres. Quiere decir que eran más de 3 millones de personas. Eso ya es una nación. Eso ya es un país. Aquí en esta Biblia dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Entonces, claramente Pedro está explicando para qué Dios escogió a esta nación. No les escogió solamente para que salgan a farrear, ni a vivir, ni a divertirse por ahí. Primero, para que sean sacerdotes. ¿Qué quiere decir un sacerdote? Es un cohen, uno que une al pueblo con Dios. En este caso, si este pueblo fue llamado para ser sacerdote, ¿a quién le tiene que unir con Dios entonces? A las naciones. Por eso ellos salieron. Para que ellos sean luz para el pueblo. En la tierra de Canaán había muchos pueblos y en el mundo había muchos pueblos. Entonces, este pueblo escogido iba a ser el que iba a dar, iba, iba a mostrar la luz a las naciones. ¿Cómo van a mostrar ellos la luz a las naciones? Con su estilo de vida. Por eso, Dios, ¿qué le iba a dar? Le iba a dar la Torah. ¿Qué significa nación santa? Nación apartada, separada para Dios. Y es curioso que Pedro esté hablando las mismas cosas que Dios le habló al pueblo de Israel. Y que la gente diga, Oregón, estás ahí judío, peago judío, peuana. Entonces, ¿por qué Pedro está tocando la misma cosa? ¿Por qué Pedro saca la misma palabra? Porque Pedro entiende quiénes son estas personas. Y recuerden que cuando leímos Pedro capítulo 1, decía versículo 1, Pedro apóstol de Jesucristo a los que dice ahí, expatriados de la dispersión. ¿Qué quiere decir? A los que fueron enviados lejos de su patria. A los que están viviendo fuera de, sus, de su territorio real. Y nosotros estamos lejos de nuestro territorio. Los israelitas cuando estaban en Egipto estaban también lejos de su territorio. Dios les escogió a ellos cuando estaban lejos de su patria. Para llevarle a su patria. ¿Qué creen ustedes? Dios también nos cogió a nosotros lejos de nuestra tierra, lejos de nuestra patria. ¿Y qué quiere hacer con nosotros? Quiere llevarnos. A nuestra patria. Bueno, después dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Qué, son, ¿Qué es virtud? Característica, buena presencia, buena educación, respeto, algo especial de alguien. Eso es virtud, ¿no? Entonces, el objetivo de este pueblo que era anunciar lo maravilloso, increíble que es su Dios. Ese era el objetivo. Demostrar a la gente es el añán de Dios, el añán de Dios verdadero. Y de ya crea. Peará Dio en no irá cae Para eso Dios nos llamó y nos escogió. Vamos a ver los textos que dicen acá para poder corroborar. Éxodo 19, eh, 5 y 6. Éxodo 19 aparece el monte Sinaí. Israel en el Sinaí. Fue ahí donde Dios escogió a este pueblo como nación. Pero ¿dónde le escogió como familia. Cuando le llamó a Abraham, a ella le escogió como familia. Después esta familia fue creciendo. Fíjense lo que dice, vamos a leer el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, fíjense lo que le dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está explicando lo que Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo. Ustedes van a ser... Un pueblo de sacerdotes, reyes y sacerdotes y nación santa. La misma cosa está usando Pedro. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Dios está hablando por las doce tribus de Israel. ¿Pedro por quién estaría hablando? ¿De quién estaría hablando Pedro? Y ahí hay que pensar. ¿no? De las doce tribus de Israel también. Ahora vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo. 4 Deuteronomio 4 desde el versículo 20 Pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en el día, como en este día. ¿De dónde te sacó del horno de hierro de Egipto? Es lo mismo que decir que Dios te sacó del infierno. <laughs> Algo así, ¿no? Lo mismo que decir que así. Te sacó de, de la esclavitud. Del sufrimiento. Con mundo y no enojeja. Dios ya pope a Jehová, Ñande noje con mundo y mará. Ya a supe, Dice. Horno de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Como en este día. Heredad para que sean los que reciban su herencia. ¿Y cuál es la herencia de Dios? ¿Cuál es la herencia que Él va a dar a este mundo un reino un reino eterno sí o no se acuerdan que le dijo a Daniel Daniel ve y descansa y en los últimos tiempos vas a levantarte para recibir tu heredad así le dice o no? y acá dice también que nosotros fuimos escogidos se nos libró del horno horno no, del horno de hierro de Egipto para recibir nuestra heredad de la esclavitud a un reino igualito que José también era esclavo y después se hizo gobernador de, de Egipto. Bueno, volvamos a Pedro. Bueno, ya entendimos esta primera parte, entonces, el pueblo de Dios. Versículo 10: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y atienda muy bien lo que dice acá: No erais pueblo, dice. Pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, si se dan cuenta, el primer versículo del capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, perdón, habla acerca de un pueblo escogido de Dios y directamente nos lleva a Éxodo 19 y a Deuteronomio 4. Pero el capítulo, el versículo 10 ya nos habla que en otro tiempo no erais pueblo. Y ahí ya nos confunde, ya no. ¿De qué está hablando? Si sí está hablando que él escogió desde Abraham, desde Moisés. Entonces ahí podemos entender. Claro, nosotros no entendemos, pero ellos entienden porque, ¿qué pasó con ese pueblo que fue escogido por Dios, que recibió la Torah en el monte Sinaí, que después recibió la herencia con el rey David, que recibió el trono y después, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? Pecaron. Cuando Jeroboam se divide, cuando se divide el reino en dos partes. Y Jerobán lleva y hace un becerro de oro en Dan y en Betel y cambia la fecha bíblica, cambia todo. ¿Y qué hace? Corrompe el pueblo. Y ahí aparece la mujer, la esposa adúltera. Dios le llama esposa adúltera a las doce tribus. A las 10 tribus perdidas de Israel. Y recuerden que esto va para los expatriados. Entonces, una sombra de diciendo de ustedes que se perdieron hace mucho tiempo, que perdieron su eh, nacionalidad, porque ellos se mezclaron entre las naciones. Todo esto está escrito en Oseas, Oseas 2, 3, 4, 5. Ahí está completo sobre Efraín que se mezcla entre las naciones y fracasa. Entonces, ahí dice que por eso no eras más pueblo, perdiste tu identidad. Nosotros, por ejemplo, perdimos nuestra identidad. Nosotros pensamos que somos gentiles. Por eso no nos consideramos más israelitas. Porque no, no, oro no es israelita, oreo gentil. Oreo solamente por la sangre de Jesús y es salvado. No, Dios está buscando primero su oveja perdida. Y detrás de ellos se meten los que no sean ovejas. Pero primero su oveja perdida está buscando. Entonces, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a ver Oseas capítulo 2, para entender. Oseas capítulo 2. Y fíjense muy bien lo que, porque ahí sale, ese texto está usando eh, Pedro. Pedro está usando el texto de Oseas. Y una vez más, Oseas, ¿a quién se refiere? ¿De quién habla Oseas? De las diez tribus perdidas, ¿no? Si se fijan, Osea capítulo 1 dice la esposa infiel de Osea y sus hijos. Y empieza la historia de Osea que tiene una esposa infiel y esta esposa tiene primero un hijo y le llama a ese hijo jezreel que quiere decir que dentro de muy poco tiempo eh, va a haber una gran siembra. Después tiene otro hijo, otra hija, que le llama Lorujamá, Lorujamá. Versículo 5, 1, 5. En aquel día quebraré yo el arco de Israel, el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le, y le dijo Dios, ponle por nombre Lorujamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, cada, esta hija era una profecía. Esta hija que nace quiere decir que yo ya no estoy más con ustedes. Yo voy a, no voy a tener compasión de usted. Pero todavía le reconoce como hija, ¿no? Es como diciendo: A vos, hija mía, te voy a rechazar. Y después es, es profecía, ¿no? No es que todavía le está rechazando. Al, al nacer la hija le pone el nombre que esto significa. Después, versículo 7: Más la casa, la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré porque el Señor su Dios y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni y jinetes, después de haber destetado a la bruja, ma, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loanmi, Loanmi. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este tercer hijo ya no le reconoce más como eh, hijo. El primero siembra total, que quiere decir que un día se va a esparcir. Este pueblo por todas. Mis hijos se van a esparcir. El segundo, no voy a más tener misericordia. Al esparcirse, no voy a tener misericordia de ustedes. O sea que, pejota, pecañita. Y al tercero, ya, peandas a más eh, familia. Ya no le voy a más reconocer como hijo. Así está diciendo. Profecía está hablando. Quiere decir que van a, pasando varias etapas, las diez tribus perdidas, van a perder la identidad. De ahí que Pedro está diciendo, eso voy a leer acá. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo y que ahora sois otra vez pueblo. Porque había una profecía que iban a retornar. Eh, después dice, 10, ¿no? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijo del Dios viviente. Después de mucha profecía, después de que se esparzan por todo el mundo y se multipliquen, dice... Cuando en el lugar donde se le dijo, ahí en Israel mismo, ustedes no son más pueblo, ahí mismo va a venir, alguien le va a decir, ustedes son mi pueblo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando vino el Mesías, ¿sí o no? A la mujer samaritana, a la mujer sirofenicia, ¿sí o no? Cuando empezaron los apóstoles a predicar al eunuco, al etiopé, cuando empezaron a ir a Samaria a compartir la palabra, ustedes son pueblo de Dios. Los judíos le rechazaban. A los samaritanos, a los griegos, pero los apóstoles le estaban recibiendo. Cuando Pedro va y le predica a Cornelio, Pedro le recibe como como israelita, por eso le bautiza. El bautismo representa desde ahora ustedes son israelita. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese pueblo que había estado perdido ahora está siendo ya reconocido por medio de el Mesías, quien es el Salvador, o sea, Oshiana, que viene a salvarle. Bueno, esto es lo que está mencionando acá, pero vamos al texto que leyó Pedro. Era el, o sea, capítulo 2, desde el 23. Del 22 vamos a leer. Y en la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia del Orujamá, y diré a Loanmi. ¿Quién era Loanmi? Que ya no era más mi pueblo, ¿no? Lo van tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. ¿Sí o no? Abba Padre, dice en Gálatas Ahora nosotros podemos decir, Abba Padre, Padre mío, Dios mío, tú eres mi Padre. ¿Así está escrito o no? Entonces, ¿ven claramente que Pedro está tocando esta profecía? ¿A quién se está refiriendo? Esto se trata de Israel, las diez tribus perdidas. Entonces, ¿a quién le está hablando Pedro a las diez tribus perdidas? ¿Dónde están? Están dispersas por el mundo para que retornen y regresen. Bueno, vamos a ver un poquito acá también lo que dice en capítulo 2, lo que Dios le estaba diciendo a, a esta Gomer. Versículo 8, 2, 8 dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multipliqué, le multipliqué la plata y el oro que ofrecía al el pueblo de Israel no se daba cuenta que todas las bendiciones que estaba recibiendo era de Dios. Y ellos le adoraban a Baal en vez de adorarle a Dios. En vez de servirle a Dios, le adoraban a Baal con las cosas que Dios le dio. ¿Quién le dio esa tierra? ¿Quién le dio eh, todo lo que había en la tierra de Israel? ¿Quién le dio? Dios. Pero ¿y a quién le servían? A Baal. Después, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo, su tiempo y mi vino a su, su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Eso quiere decir que va a venir juicio sobre estas diez tribus de Israel. Y fíjense lo que dice el 11, y esto se cumplió. Haré cesar todo su gozo. ¿Qué es lo que producía gozo en el pueblo de Israel? Sus fiestas, sus lunas nuevas sus días de Shabbat y todos sus, todas sus festividades ahí dice que va a terminar o no este pueblo va a dejar de gozarse porque ya no va a tener más Shabat ya no va a tener celebraciones y qué va a empezar a hacer va a empezar a celebrar fiestas mundanas acaso no ocurrió eso con la humanidad eso es la situación en que estaba Gomer antes de que Dios vuelva a tener misericordia porque ahora nosotros estamos recuperando nuestro gozo Estamos volviendo a tener nuestra fiestas, nuestro Shabbat, nuestras celebraciones. Todo está volviendo otra vez como Dios quería. Se está cumpliendo otra vez la palabra de Dios. Bueno, el versículo 14 dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La palabra desierto quiere decir: le voy a llevar lejos de donde pueda tener esperanza. Donde no tenga esperanza, ahí voy a ir para hablar con ella, para salvarle. Y eso, donde Dios nos, nos habló a nosotros, donde nosotros no podíamos apoyarnos en nada. Ahí recién nos habló. Entonces, esto para completar. Ahora sí, volvamos a Pedro. Bueno, versículo 10: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y bueno, por tanto. Ya que hemos recibido la misericordia, hemos sido rescatados, hemos sido hechos otra vez pueblo de Dios, que hijo de Dioja, pueblo santo, pueblo para reinar. Va a la Va a la y pesa. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Nosotros qué estamos haciendo en este mundo? Estamos de paso, dice. ¿Así dice la Biblia o no? a año de muchas señals y y cuando nos sorprende la desgracia de perder la vida o algún ser querido lo que sea pero hay que entender que estamos de paso yo estoy de paso ustedes están de paso también nadie va a ser eterno entonces si nosotros ponemos la esperanza en esta vida cuando termine nuestra vida porque muchas veces va a terminar de uno primero y de otro después vamos a quedar destrozados sin esperanza, sin fuerza. Pero si entendemos que estamos de paso, que nuestro objetivo es llegar a la tierra prometida y que algunos vamos a descansar antes, porque lo que hacemos es descansar de la peregrinación, porque Dios nos hace descansar, no porque esta vida es una peregrinación. Pero el objetivo es llegar allá. Pedro está diciendo así. Por eso que quiere que hagamos abstenernos de los deseos. Carnales dice que batallan en nuestra alma. Pe, 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 pensamiento de mundo, que, que ya le coser la mundo, oía, que queremos vivir como el mundo dice, queremos hacer las cosas que el mundo quiere. Vamos a ir dejando poco a poco. Sí, claro que cuando yo hablo así de culto pues, y gusto, se pues, pero la realidad es otra cosa. ¿no? Pero la Biblia dice así: nuestra labor es com compartir. Mientras más. Eh, no nos enfoquemos a las cosas del mundo más lejos nuestra mente va a estar de las cosas de dios y más fuerte va a ser cuando hay alguna desgracia en nuestra vida ya nosotros vamos a pensar que ese era todo por eso pedro le está hablando así recuerden que en qué época en qué tiempo estaba hablando pedro en un tiempo en que había mucha persecución donde cualquier día podía morir alguien mañana podía morir alguien él podía morir él mientras predicaba fue decapitado. No, él, él no fue decapitado, él fue crucificado. ¿no? Pablo fue el que fue decapitado. Ellos escuchaban, ayer mataron a tantos, ayer en el, en el Coliseo romano se les sacrificó a tantos cristianos, ayer así escuchaban todos los días. Entonces por eso tenía que hacerle entender esta vida, estamos de paso. Entonces por eso habla así. Mani, manteniendo, versículo 12. Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No, es buena obra. Digo, es la buena obra mía. La gente piensa que la buena obra se acabó. Terminó. ¿Pero es así o no es así? Bueno, miren lo que dice acá, versículo 12. Esto hay que entender bien. Conduzcanse bien entre los paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Los que viven conforme al mundo. Quiere decir que nosotros ya no somos más paganos, ni gentiles. Acá dice gentiles. Gentil significa alguien que no está en el pueblo de Dios. Así que cuando ustedes escuchan que un cristiano dice. Yo no soy israelita, soy gentil. Ah, tenés razón decirle. Vos sos gentil todavía. Por eso vivía así, ¿no? Porque el, el gentil le gusta la vida así mundana, le gusta todo lo que es contrario a la palabra, le gusta. Y siempre va a usar ese término. Yo no soy israelita, yo no soy judío, yo soy gentil. Bueno, acá dice, ustedes no vivan como los gentiles, como los paganos. Dice, se bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él pida cuenta a todos. Verán el bien que ustedes hacen, dice. Hacen. Quiere decir que la gente, no es que vos tenés que predicarle a full, ni Yari, ni una buena enseñanza, vos tenés que mostrarle. Que hace las cosas diferentes. Y tú buscas un tocón. De caso, que la hija es la hija, ¿sí, cierto, por tus acciones. Vos tenés que demostrarle por tu vida que vos estás haciendo lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Entonces, cuando llegue el día de rendir cuenta, se le va a decir: ah, vos juzgaste a esta persona, pero esta persona hizo todo lo que mi palabra decía. Y vos qué hiciste, así le va a decir. Así está escrito aquí. El día que se rinda cuenta, que se haga juicio, esa persona va, ¿qué va a decir? ¿Vos le juzgaste? Dijiste que era malo, dijiste, pero él hacía todo lo que dice mi palabra. Y vos qué hacía? Vos era un opositor a mi escritura. Vos te rebelaba contra mis fiestas, contra mi torá, mi alahá. No, alajá no. <laughs> bueno. Y también tenía su alahano. Se entiende, ¿no? Por eso, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Esto quiere decir que nosotros mientras estamos peregrinando, tenemos que respetarle a las autoridades. ¿Sí o no? No podemos decir, ese intendente es un animal, un satánico, un demonio. No, porque Dios le puso ahí. El presidente también, sea lo que sea, corrupto, corrompido. ¿Quién era autoridad en esta época? ¿Quién era en esta época? ¿Quién era autoridad cuando Pedro escribía esto? ¿Quién era el presidente, el gobernador? El emperador, ¿quién era? Nerón. Imagínense, ¿cómo vamos a someternos a ese monstruo? Eso es un diabólico, ese es un satánico. Algunos creen que Nerón le mandó de capital a Pablo porque le dijo sus verdades. Y le dije, le dijo, a vos te queda muy poco tiempo. Y Nerón se volvió loco desde ahí, dice. Ya no, no tenía más tranquilidad, y como que él pensó: si extermina a todos estos creyentes, se me va, va a salir eso. Él empezó a pensar eso por causa de eso, y eso va a ser la verdad. A medida que pasa el tiempo, la gente del mundo va a sentirse más desesperado. ¿Por qué? Escuchen bien: van a venir enfermedades, van a venir crisis económica, van a venir problemas familiares, de matrimonio. Problema de drogadicción con los hijos. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a querer culparle a los que estudian la Biblia. Porque peenda peor hereje. serete. <laughs> peenda peor ahí hoy herede. ¿Eh? Ustedes no oran por nosotros. Ustedes no, no, no piden luego por nosotros. Entonces va a empezar a culpar a la gente. A los que estudian la Biblia se les va a culpar de todas las desgracias que le ocurren. ¿Es así o no es así? A, a, empiecen a esperar el momento. Nosotros estamos avisando, avisando de las comidas kosher, la comida que se permite. Y la gente métale y métale y métale comida veneno. Y después se queja, tengo esta enfermedad, me salió esta enfermedad, tengo este problema, tengo este dolor, tengo este sufrimiento. Nosotros estamos advirtiendo de los problemas que causará en el, en el futuro los jóvenes rebeldes con droga, eh, matrimonios de desastre. Y los padres no entienden, siguen guiando a su hijo a su manera. Sin darle importancia a la palabra, sin darle importancia a la escritura. Y después cuando sean grandes, ¿cómo voy a solucionar problemas con mi hijo? No sé qué hacer, pastor. Venir un poco. No, el pastor no tiene tiempo. El pastor no le interesa a mi familia. No viene, lo a visitar, no viene, lo a ver qué... ¿Cómo el pastor puede solucionar la vida de toda la gente? Ahora Dios nos está avisando, considerando este punto. Sujétense. Así está hablando. Es importante eso, ¿no? Ustedes también, a medida que crezcan, a medida que ya vayan en, en, teniendo la decisión de elegir, no se dejen llevar por su apariencia de las personas. Yo sé que hay mucha gente que escucha pero no cree. Sigue haciendo lo que ellos piensan. Siguen pensando que como ellos creen es la verdad. Siguen pensando que lo que ellos deciden es lo correcto. Pero después cuando sea, se, se venga la dificultad, ahí ya va a ser tarde. Sí no. Bueno, versículo 14. Y a los gobernadores, como por él, por él, envi por él, eh, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, los gobernadores son los que dirigen tu comunidad, tipo los policías. Si vos te portás bien, los policías no te van a castigar, dice. Pero si te portás mal, sí o sí te van a castigar. Si vos no haces nada indebido contra la ley, ¿por qué vas a tener miedo? Si vos estás manejando un vehículo y tenés todo tu documento en regla, tenés, vas a tener miedo de que un policía deténgase. No vas a tener miedo. Si vos estás haciendo todas las cosas como la ley dice, la ley del mundo dice, no vas a tener problema. Pero si vos andás luego en desorden, no andás ordenadamente, no tenés papeles al día, papeles legales, trabajás Mau, entonces... No vaya a pensar que te va a venir todo bien, no vaya a pensar que te va a salir todo bien. No haya después de decir por qué me sale todo mal, por qué no puedo avanzar, por qué no puedo prosperar si está haciendo todo ilegal. Pedro, ¿qué está diciendo? Sométanse a toda autoridad humana. Si hay que pagar impuestos, hay que pagar. Si hay que pagar esto, hay que pagar. Si hay que entregar esto, hay que dar. Así. Entonces, todo, Dios dice que todo te va a salir bien. El mismo Yeshua pagó su impuesto o no? ¿Se acuerdan cuando le vinieron a cobrar impuesto? Y Pedro decía, ¿acaso no lo tenemos? Digo, ¿cómo no lo Pagarle, ¿no? Para no ser vergüenza, para no avergonzarle, pagar el impuesto. Así él hizo. ¿no? ¿Qué dijo él de la moneda con la cara de César? ¿Qué hay que hacer con él? Hay que darle. Porque ustedes están sujetos ahora a César, tienen que pagarle impuesto al César. ¿Se acuerdan qué dijeron cuando, cuando Yeshua estaba ahí frente a Poncio Pilato? ¿Qué dijeron ellos? No tenemos otro rey que César. Y ahí le estaba demostrando, peá la pena del corazón. Así que pepagana, peal. Entonces, si ustedes quieren recibir la gracia de Dios, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? De Dios es la escritura, la palabra, la espiritualidad, el cambio de vida, la vida diferente. Eso es de Dios. Eso es lo que Dios busca de la gente. Bueno, sigamos. Porque esta es la voluntad de Dios, dice. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El versículo 15, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? Si alguien te dice alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Vamos a leer acá qué dice. El versículo 15. Dice, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. pon a Bebón. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que lo ignorante, un no entendieran bebé, un oiko a Iñacane va y va se van avergonzados y no tengan nada que decir. Pero si ustedes luego se portan mal y hacen cosas indebidas, esa persona van a tener para hablar contra ustedes. Esa es la voluntad de Dios. Que le hagamos callar a la gente no con debate bíblico, sino con comportamiento bíblico. ¿Se entiende, ¿no? Comportamiento bíblico es diferente a debate bíblico. Vos podés ser un buen debatidor. Debatí ahí, 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 ahí. Pero a la hora de comportarte, desastre en el mundo. No ser vivo es hablan de, de debate. Bueno, sigamos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres, dice. ¿Qué quiere decir? Nadie me puede someter a ninguna denominación, congregación o eh, cobertura o, o, o dogma. o... Porque en ese tiempo era muy común que vos tenés que pertenecer a tal grupo, a tal grupo, y tenés que seguir tales reglas, tenés que someterte al judaísmo, tenés que someterte a Gilel, a Shamay y todos esos grupos. ¿no? ¿Sí o no? Esos grupos. Pero entonces vos, no, vos tenés que ser libre en Yeshua. Pero ¿para qué? Tener que usar esa libertad, pero como los que tienen la libertad, como pre... no como con los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo ando a depender y pendeje y se va y se emborracha, hace las cosas indebidas. La gente usa la libertad para hacer lo que su carne dice. Tu libertad tiene que ser para servirle a Dios, para estudiar más a profundidad la Escritura, para entender más el corazón de Dios. Vamos a ver qué decía la Biblia acerca de la libertad. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 119. El rey David, ¿qué habló acerca de qué es libertad? Para entenderle bien. Y ahí vamos a cuadrar que Pedro lo que dice tiene sentido. Salmos 119. Versículo 44. 119, versículo 44. Dice, guardaré tu ley. ¿Qué es ley? Torah. Instrucciones. Estilo de vida forma que quiere que Dios, forma que Dios quiere que viva su pueblo, eso es ley. La ley no es una carga, un peso, es una forma saludable y buena que Dios quiere que vos viva. A eso se le llama ley. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente dice. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Eso me va a hacer andar en libertad. Bueno, volvamos a Pedro. Bueno, como libres, pero como los que tienen libertad, no como los que tienen libertad como pretexto para ser malos, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amad a los hermanos. ¿Se, ¿se dan cuenta de dónde está sacando todo esto Pedro? De la ley, de la Torah. De ahí está sacando todo. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué es criados? ¿Mm? Sirvientes, dice. Sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y compasivos, sino también a los malos. Quiere decir, de, de eh, criado es esclavo. En esa época había muchos esclavos. El esclavo no tenía derecho de nada. No tenía el sueldo, no tenía vacaciones, no tenía horario libre. Nada. Su vida no dependía de él. ¿Su vida de quién era? De su amo. Si su amo decía, quiero matarle, ¿quién iba a reclamar? Vos te podías pelear, por ejemplo, vos podías discutir porque alguien le mató a tu perro, pero si le mató a tu esclavo, no, ya no me servía lo amo. Así era la vida de los esclavos antes. No valía nada. Y fíjense lo que, aparte de eso, fíjense lo que Pedro le está diciendo a los esclavos. Sométanse a sus amos. Pero no solamente con esos que son buenos. ¿Con quién quiere es que se someta más? Con los que son malos, con los que son argel. Ahora la pregunta, si eso trasladaríamos al día de hoy, ¿quiénes serían ahora los amos? Los jefes. Ahora, ¿hay diferencia entre la época que Pedro le hablaba a estos esclavos y la época de ahora? Ahora los empleados son tratados así. Tienen seguro, tienen sueldo, tienen vacaciones, tienen. Ya no es más, igual son argelos, mi patrón malditos, que se muera. algunos le odian a su jefe, ¿no? <laughs> sí o no. Pero ahora no se le trata tan terriblemente como se le trataba antes. Sí, pero me hace trabajar mucho, pero antes le hacía trabajar hasta de madrugada, ni dormía. Algunos esclavos trabajaban y morían trabajando. Así era, no van a dormir, cae muerto y trae otro así. Porque cuando lo, había tiempo en que había muchos esclavos y algunos ya, ya querían deshacerse de algunos, entonces le hacía trabajar hasta que muera, para que sirva para algo su, su, su muerte. ¿Qué les parece? Así era, porque ya no es que, no, que ya quería deshacerse de, de, de algunos esclavos. Algunos que ya eran medio viejitos le mandaba a trabajar en un lugar donde, donde fácilmente va a morir. Y cuando regresaban ya algunos se caían muertos y quedaban nomás por ahí. Así era la vida de un esclavo. Qué duro, ¿no? Y Pedro que le dice estas palabras. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cuándo unos esclavos van a escuchar la predica de Pedro? ¿Eh? ¿En qué tiempo van a escuchar? Resulta que los patrones le daban a los esclavos la oportunidad para escuchar la palabra. ¿Sabían? Sí, le daban. Precisamente por eso. Porque cuando ellos escuchaban la palabra eran diferentes que los que no escuchaban la Palabra. Los esclavos que no escuchaban la Palabra eran sicarios, déspotas, una vez se le mataban a sus amos. eran terribles. Pero los esclavos que escuchaban la Palabra eran esclavos de verdad, oreros y potalo, esclavos en dura palabra, porque eran buenos servidores. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí, por eso un empleado que escucha la Palabra es muy diferente a un debería de ser diferente. Pues normalmente hoy ya no se ve más esa diferencia. Hoy los que escuchan la palabra son peor. un Cristiano y desastre vea, vea, de ego, ve a empleadores cuave, informa vea. Eso es lo triste, ¿no? Pero un empleado verdadero que escucha la palabra de Dios siempre va a ser ejemplo en su empresa, en su trabajo, en donde esté, en su colegio, siempre va a ser ejemplo en comportamiento, en conducta, en todo, en respeto. Esa es la característica que tiene alguien que escucha la palabra. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed al, a Dios, honrad al Rey criado. Eso ya leímos, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de dios qué significa esto nosotros estamos acostumbrados a sufrir por nuestros caprichos porque porque hacemos mal las cosas sí o no nosotros siempre estamos teniendo problemas porque no hacemos las cosas como se debe pero si por si acaso llegamos a sufrir porque estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué dice acá? Eso es un premio, dice. Pero nosotros muchas veces, que decimos? ¿Cómo pico si yo hago bien las cosas y estoy sufriendo otra vez? No, no es justo. Así nosotros decimos, no. Pero acá está diciendo, si vos llegás a sufrir o a tener dolor... ...por estar haciendo bien las cosas, eso es un premio. Es. Así dice la Biblia. Ahora, si vos sufrí y tenés dolor por estar haciendo mal las cosas... Eso sí es un castigo. Hay que analizar por qué tengo estos sufrimientos, cómo me estoy comportando delante de Dios. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Estoy haciendo como Dios quiere? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios? Hay que pensar. Por eso me viene estos sufrimientos, estos dolores. esto dolor. Y eso tampoco quiere decir que voy a hacer bien las cosas para no sufrir. Puedo hacer bien las cosas y sufrir. ¿Y eso qué quiere decir? Premio. ¿Quién hizo bien las cosas y sufrió mucho? Jod. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que era varón justo, hacía todo correcto, hacía sacrificio por cada uno de sus hijos? Todo hacía perfecto. ¿Y qué tuvo como premio? Pura desgracia. Al principio él no entendía por qué ocurren estas cosas. Quería culparle a Dios, pero después se dio cuenta porque Dios me ama demasiado. Porque Dios me está purificando. Hizo que yo fracase de esa manera. Habíamos visto cuando Jot perdió todo, ¿no? Tenía diez hijos, dice. Sus diez hijos también murieron. Y tenía siete mil camellos, tres mil ovejas, tanto así, ¿no? Y después cuando Dios le repone todo, le repone catorce mil camellos, seis mil ovejas, pero le vuelve a dar diez hijos. No le da más 20 hijos. ¿Por qué eso había ocurrido? ¿Por qué le dio 14 mil ovejas, eh, 6 mil, eh, perdón, 14 mil camellos, 6 mil ovejas? ¿Y por qué 10 hijos otra vez? Porque los hijos no mueren. Los hijos descansan más. ¿Es así o no así? ¿Dios qué le está queriendo hacer entender a Jot? Tus hijos no murieron, Jot. Tus hijos solamente... Yo les traje a descansar. Por eso te repongo otra vez 10 hijos más. ¿Total cuánto tiene entonces? 20. Entonces ahora mismo, ¿cuántos hijos está teniendo Jot con él descansando? 20 hijos. ¿Se dan cuenta que Dios le repuso todo? Dios no te va a quitar las cosas en vano, si vos fuiste fiel con él. Si sufrí en este mundo por haber sido fiel, Dios te va a recompensar. Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Entender para nosotros que tenemos parientes que parece que no creen en Dios. Su hijo de Job también dice que no creían en Dios. Pero Job sí creía y él se sacrificaba y él sufrió por ello. Y Dios le repuso todo. Nosotros así también tenemos que confiar. Bueno, dice más. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado porque también el Mesías padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto es muy importante. El Mesías padeció por nosotros, dejando qué? Ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. Entonces, de eso que la gente dice, no, Jesús hizo todo, ya yo no tengo que hacer más nada. ¿Eso es cierto? ¿Eso es correcto? ya por maramba de ego, por la por la. No, Él hizo todo, ciertamente es correcto. Él hizo todo para que vos le sigas. El que me sigue no andará en tinieblas, dice. El que anda detrás de mí no andará en pecado, no andará trasgrediendo mis mandamientos. Claro, pero el que dice Jesús hizo todo, así que ahora, gracias Jesús, y se va para otro lado, ¿qué va a hacer? Va a vivir en pecado, va a vivir trasgrediendo la ley, va a vivir siendo mal ejemplo para Él. Miami, se te caurena. O ya para y vómito. ¿Qué le parece que él esté ahí viendo? ¿Alguien que él rescató? Así está, como les conté ya la historia un día de Paul Washer, que llegó a una provincia y un señor estaba borracho. Amigos, vengan acá, quiero presentarle este señor, Paul Washer. Él me salvó. Él, gracias a Él, yo soy salvo. así. Entonces Paul Washer le miró. Sí, gracias a mí sos salvo. Porque si Cristo te hubiera salvado, vos no estarías así. <laughs> si hubieras sa sido salvo por Jesús, vos no estarías así. Yo fui lo que te salvé, había sido. Por eso vos estás todavía así. Así es, si, si realmente porque vos sos salvo por la obra de Jesús, no vas a estar avergonzando, ese, para por Washington entonces una vergüenza, porque si yo te salvé, porque ahí se nota que yo lo que te salvé, y yo no soy Jesús. Yo no te puedo salvar lejos. Eso escuché una vez de su prédica. Bueno, entonces, para que sigáis sus pisadas, versículo 22. El cual no hizo, el cual no hizo pecado, atiendan bien. Seguir las pisadas del Mesías, que es no hacer pecado. Él no hizo pecado y dice que tenía que seguir sus pisadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía que hacer pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso está en Isaías 53, 9. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a, al que juzga justamente. Eso Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando alguien te maldice, te dice toda clase de blasfemia, que Dios sea el juez de lo que vos está diciendo. Si lo que vos está diciendo es correcto, que Dios haga justicia, porque la Biblia dice que si el que te está acusando injustamente, entonces esa acusación se le va a revertir, dice. Así está explicando. O ari Pero si lo que está diciendo es correcto, entonces vos tenés que arrepentirte. Así es, por más que con toda maldad te esté diciendo... Escuchen bien esto, si yo, por ejemplo, alguien me dice algo con toda maldad, pero es cierto, yo tengo que arrepentirme. ¿Entiendes? Eso es, yo no tengo que pensar que no, pero por malo no. Pero es cierto lo que me dice. Igual, pero si no es cierto, entonces Dios va a hacer juicio. Oye, entendé, ah, ¿no? Y por eso... Eso no quiere decir que la gente no nos va, nosotros no nos quiere decir que seamos perfectos. Ya ya poco la iba a ir. Pero la, oye, eh, oye, la iba a ir, ja, aunque con maldad, oye, eh, es cierto, la, entonces, mejor daña repentín. Se daña repente, señor. Si estoy teola ese, se teo, Me arrepiento, ja, pea. Pero el otro, ¿cómo va a quedar? Yo ya me arrepentí, yo ya estoy tranquilo. Gracias por haberme dicho todas mis suciedades. Eh. Pero él no va a quedar con paz, porque con maldad dijo. Ahora, si el otro dijo con la intención de recuperarte, de hacerte volver en sí, de hacerte cambiar y ve tu cambio, él va a estar feliz. ¿Sí o no? Él va a estar, gracias a Dios, que a pesar de que no quería decirle fuertemente estas cosas, pero le tenía que decir con todo amor, dijo, con toda paciencia, Dios le va a dar gozo en su corazón. Pero el que te dice las cosas con maldad, con suciedad y para, qué, para destruirte, pero te sirve a vos como a Penina. Se acuerdan Penina le decía con maldad a Ana las cosas. Soy una maldita, soy una pea, pea, pea. Y, a, y Ana cómo aceptaba cierto lo que dice. Soy maldita porque cómo no puedo tener hijos. Soy miserable. Aceptó y qué recibió. Recibió bendición y Penina cómo se quedó. Se pichó porque después tuvo hijo y tuvo un hijo profeta Samuel. No 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 menciona la Biblia a ninguno de los hijos de Penina. ¿O menciona? Penina tuvo muchos hijos, dice, no menciona ninguno, pero Ana tuvo un hijo y se llamó Samuel y fue profeta. Y fue el primer profeta que le puso a un rey a Israel. A dos reyes, los dos primeros reyes fueron nombrados por Samuel. ¿Sí o no? Los dos primeros reyes. Y después Ana tuvo más hijos, dice la Biblia. Tuvo más. Entonces la bendición vino sobre ella. Gracias Penina por haberme dicho todas esas mis verdades. Me hizo recapacitar. Bueno. Versículo 23, quien cuando le eso leíma, versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Y qué dice acá? Porque vosotros erais que erais como ovejas descarriadas. Y hay que atender muy bien qué significa ovejas descarriadas. Que nosotros antes estábamos con el pastor. Pero un día ocurrió algo y todos fuimos dispersados. Se está refiriendo otra vez al eh, el, el pueblo de Israel. Porque vosotros era como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el pastor fulano de tal. Así dice acá. El pastor de tal denominación, de tal... Los pastores que están dirigiendo la iglesia son ovejas de este pastor. Y el, estos pastores que están dirigiendo acá, tienen que hacerle volver a esta alma, al pastor y obispo de vuestras almas, si no van a recibir juicio de Dios. Así dice la Biblia. Vamos a ver para terminar Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34. ¿Qué dice el título de Ezequiel 34? Profecía contra los pastores de Israel. Justamente contra ellos se va a este. Porque ellos, en vez de hacerle volver al pueblo hacia Dios, le llevaron hacia Baal. O sea, la destrucción. ¿Qué dice acá? Versículo 10. Así 34, 10. Así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor, he aquí que dice ahí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceréis. Che. Pero, ¿cómo Dios va a buscar su oveja? Va a usar personas. Va a usar personas. Eso hay que entender. Va a usar personas. Le usó al apóstol Pablo. ¿Qué decía cuando Ananías decía: ese, ese tipo es muy malo. Ese ha matado a de tu gente. ¿Qué le dijo Dios? Yo voy a hacer que esta persona me conozca y él va a ser instrumento útil para ir a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a usar a esta persona para rescatar a mi oveja. Entonces, en Pablo, en Pedro y los apóstoles se está cumpliendo esta profesión. Por eso Dios le encargó a los fariseos, le encargó a los sacerdotes, pero ellos no hicieron buen su trabajo. En el sistema cristiano, Dios le encargó a los pastores, a los líderes, pero ellos qué es lo que han hecho. En vez de llevarle a la gente a la, a la palabra, le llevaron a las cosas mundanas. Le hacen creer en cosas mundanas. Te dicen que ya terminó la ley, ya terminó los mandamientos, ya terminó las instrucciones. Y la gente, ¿a dónde se va? Se va al mundo, se va a la fiesta pagana, se va a comer chancho. Porque los pastores le enseñan así: Ya no, nadie te condene más. No, no, no. Ya no hay Shabbat, ya no hay fiestas, ya no. Entonces, no, ah, sea. Le voy a quitar su autoridad. Es por eso que muchos pastores van a empezar a perder autoridad sobre su oveja, porque cuando las ovejas empiecen a escuchar la voz de Dios, van a decir: Dios dice una cosa y ese pastor dice otra cosa. ¿Sí o no? Ya, vos no tenés más autoridad sobre mí, porque vos está hablando en contra de lo que dice la palabra. Es así o no es así. Entonces, si los pastores siguen hablando en contra de la palabra sus ovejas van a empezar a salir de ahí. Porque su Dios va a empezar a hablarle. Van a empezar a mirar la Biblia. Y van a empezar a. Y se va a cumplir esta profecía que yo mismo iré y las buscaré. ¿Y qué dice el versículo 12? Y como reconoce su rebaño al pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, fíjense lo que dice acá, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por la ribera y en todos los lugares habitados del país. Yeshua también dijo lo mismo, ¿no? Tengo que ir a buscar a mis ovejas que no son de este redil. Entonces, ahí termina el capítulo que dice 2, porque vosotros erais ovejas descarriadas, descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.